Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando me veáis. Hoy voy a hacer Bueno, iba a hacer un streaming, pero vamos a ver si hay alguien. Bueno, iba a hacerlo. Voy a hacer un streaming, iba a hacer Lord of Dust y iba a ponerlo, pero Ringwell ha tenido que dejarlo, así que no voy a hacer Lord of Dust. Voy a ver si hay algo interesante para hacer. Battle of Ebony Starks. Porque el micro está cogiendo todo el tiempo sonido. Ah, vale, están haciendo. Este no lo tengo. Ian Hall, Mavar, no sé si tengo algún personaje de nivel 10-12. Voy a mirarlo. Creo que no. Tengo nivel 8. Bueno. Mira, 12 sí tengo. Tengo a Lalo. ¿Qué es Lala? Que es una Warlock. Show me what you want. Madre mía, tiene. Con este debía hacer mucho, mucho tiempo que no jugaba. Alguna. Sí, tiene llaves. Pues vamos a pillarle llaves. Vamos a coger 5 llavecitas.
Y vamos a meternos en alguna de estas que hay por aquí. La de las criptas, vale. Hey, what's up? Hello. De puntos de experiencia 1.289.000 289.000, vale. The dark of eternal night has drawn its cloak over Delara's graveyard. Attend the night revels. If you dare. ¿Dónde se supone que están? Dice in plaza. No sé cuál es plaza. No sé por qué dice plaza. A ver. Que me acuerdo de cómo funcionaban los bichos estos. Bueno, vamos a pegarnos un poquito de doping. Thank you.
puesto. Las energías no me lo había tirado tampoco. Y... hechizos de... sí, tengo hechizos de resucitar, vale. No sé por qué se dejan los chestos, pero bueno. Es su cultura y hay que respetarla. Vamos para allá. Ups. ¿Me han cerrado la puta boca? Muy bien. And get the urine over there in the eastern office. Esto me va a dar puntos casi casi para subir al siguiente nivel. Casi casi. Thank you.
los brujos, los warlocks, no tienen mucho que ver con los de Quinta, que ahora todo el mundo está con los brujos. Pero son muy potentes. De hecho, yo creo que son más potentes aquí que necesito subir de nivel. You need more, Lord. You need more of the plaza. Doing? Which ones are you doing? Okay, how'd you get? Haywire? The other one's faster, I think, the Lich one. Curación me voy a coger. Concentración y no sé cuál es el otro. Wait for a lo mejor necesito para perform. No creo. Sonic. Yo creo que no tiro nada sónico, así que nada. Bueno, sé que subir y saltar. Vale, un sortilegio. Esta está bien. Contra muertos está bastante bien. Teleportación, no me lo veo. Me voy a coger este, evidentemente, el Finger on the Edge of the Stormreach Market. A pensive form scans the thronging crowd. She is searching for heroes. Heroes able and willing to face an unknown foe in the ancient ruins of Gianthold. Bueno. Lo bueno es que ahora voy a subir un nivel nada más. Entrar en el siguiente. Aquí. No hay rebels. ¿Cuál se han metido? No, este no. Ahí sí. No sé muy bien cómo me lo estaba haciendo este personaje.
Distant sounds of panicked voices and scattered fighting echo from the walls. Me da igual que sea inmune. The moonlight reveals a path amongst the rooftops. You can just hang out on a rooftop and just pick them off from there. Most of the fights anyway. Sound of fleeing townsfolk rises from below. There must be a way to get down into the courtyard. The mummy collapses into a pile of scattered bandages and fetid dust. Fetid dust. Pues muy bien. Así con cariño, pero me cago en todo. Joder, el que lleva... Ay. The door opens. In the distance, esto pasa cuando el que lleva el hive no sabe usar un hive. Pasa esto. Yo voy todo confiado, pero diciendo, bueno, un hire de curar, me curará. Mis cojones. The gate opens, revealing a courtyard and a ladder. En fin. Dark creatures begin to appear from the shadows. Slides into place, allowing access to the rooftops above. Roderick Nettle's undead form slumps to the ground. He gasps. The tattered form falls in defeat. And the feeling of dread that surrounded the lich fades. Bien. I need one more Lord's Mark, and then I need one more Harvard Dasher. Let's do the Harvard Dasher real quick. It's like 2 minutes. Vamos a ir a Harvard Dasher. Too bad it doesn't drop enough there. La verdad es que llevo un equipo de que es una castaña, ¿no? Madre mía. Claro, este solo tiene 2 vidas. Un equipo de nivel 7 aún. Ahora miraré a ver si me lo puedo mejorar un poco. The sound of ravenous groans from behind the door sets your nerves on edge. The
desiccated corpses collapse with a sickening thud. The last of the skeletal forms clatters to the ground. Tenía algo para curarme, pero no me acuerdo. Linda Lay has been slain. Strike the mortal blow. Mantiene Spooky Almonds. Spooky. Alright. What else do you guys need? I need one more Lord's Mark and I'm good to go for the central one. Sí, yo también. ¿Dónde querés llevarme? I could solo Lord Mark. La verdad es que da bastantes puntitos de experiencia esto. Así que todo bien, todo correcto. Otra vez esta.
espíritu de Rinardo. Hay que romper todo. Está todo lo que es irrompible, que no puedes... Que no hay manera, que está ahí... Patentar. Parece que sí, pero no. Es que tengo una cosa puesta aquí de nivel 1. De verdad. Qué triste. Esto solo por una gracia, espera, nos faltará al otro lado, ¿no? Por otro lado ya lo tenemos hecho. No lo tenemos hecho. Ya no es primera vez, me va a dar una castañita de puntos. Castañita de puntos. Todo el mundo con las dos ballestitas, todo el mundo con el arbolito este de Inquisitif. A ver, vamos a hacer esto.
las piernas y huir de todos los bichos. Ya se morirán. Oh, muy bien, me han dejado todos los bichos a mí. Qué buen hechizo es el tentáculo negro es esto. Es una maravilla. ¡Hombre! Y el Renault. ¿Cuántos puntos me ha dado esta vez? 4.000. Sí. Suficiente para subir. Sobra. Tras. A ver. Feather Falling Boots. Boots. It's a tower one. Me queda una llave. Bueno, luego me meteré un ratito. Voy a pillar llaves. Creo que están en esta. No. En esta seguro que no. En esta tampoco, yo creo que es. Vamos a hacer el dragón espectral. ¡Epetra! Cae de pluma, nunca sabes dónde te puedes caer. Eternity, the spectral dragon, lies imprisoned far below Dolera's graveyard. The creature's jailer, Yvonne, is eager to speak with you. Cultists loyal to Eternity have broken in and disabled the mechanism that held the spectral dragon. You must reopen the portals before Eternity breaks free. ¿No los habéis limpiado? As the lever is pulled, the gem above shoots a light beam towards a nearby mirror.
As the beam hits the crystal, a voice from the central chamber bellows in rage. Servants! Stop these intruders before they ruin everything! In the chamber below, Eternity is preparing a ritual that will destroy the wards that hold her once and for all. Ahí va a estar perfecto, a ver. Ahí está. Perfecto. It's not projecting anywhere else, though. ¿Qué me tiras? Luz, ya no tengo tiempo. Cántaro. Oh, we didn't turn this one on over here. Madre mía, qué mal lo ha hecho. Already. La electricidad ahí. Este malamente. Hay que darle a todos los estos, y aquí faltará uno, entonces. Claro, este, el que lo han puesto así. El que había puesto yo bien, joder. A beam of light strikes the gem, and the oculus in the middle of destruction grinds open. An eerie voice booms from the central chamber. That accursed moonlight. Not again. Stall them, my servants. I shall not be imprisoned. Qué vuelta más tonta estoy dando. Para llegar a aquí. Eternity. Eternity. Voy a poner así para hacer la gracia. I saw a door over here. Did that open up? Oh, it's open over here now. The magic that kept the gate locked vanishes as the creature falls. Moonlight shines down upon Eternity, making the spectral dragon vulnerable to your attacks. The door to the upper area closes behind you, trapping you in the chamber of Eternity. The last glint of moonlight vanishes as the fortress closes. Well done, my servants! Booms Eternity. With the accursed moonlight gone, the intruders cannot harm me. They are trapped within the chamber. So I can kill them at my leisure. Are
Are you guys doing damage to it? I'm not doing any damage. Hay que esconderse. Se lo echan al principio. Yvonne calls to you from above. I've opened the gate. Quickly now, make your escape. The gate to the west is now open, allowing you to return to the outer passages. I guess we have to go over. Bueno, aquí los que habéis visto los vídeos anteriores, las transmisiones, ya sabéis, las calaveras. Creatures emerge, surrounded by necromantic energy and dangerous to any who approach. Que si te tocan te matan. Bueno, te va matando poco a poco, como puedes ver aquí a. Okay, don't run through those. Ancestral. Yeah, the crystals are off again. So I guess we gotta run around again, do this whole thing again. And avoid those small things. Que viene. No te mata automáticamente, va quitándote poco a poco vida. Creo que viene otro por allí. Ah, no quería girarlo. Ahí. Perfecto. Joder. Me estaba. Me he pasado la primera vez. Qué guay. A ver, me voy a poner aquí. Voy a dejar que pasen estos dos. Este va para acá. Se me están uniendo todos los bichos aquí. Barbaridad.
era. Bueno, ya debería estar abierto. That's so freaking annoying, man. That thing is just like hovering over here. In this hall. ¿Pero qué haces, tío? A deep mechanical scraping can be heard as the Oculus grinds open. In the central chamber, Eternity bellows in outrage. Quieran llegar, llegarán. A ver cuánto me dura esto. Un poquito. Oh my god, that completely went around. Creo que me voy a subir más carisma o me pongo aquí directamente el dedo. Yvonne shouts from above. Seek cover, quickly! Cobertura, mira, cobertura. Ya está. Oops. Vaya. Vaya. La cobertura. Hombre, eso no vale. Que suponía que ya había atacado. He ido con la... Bathed in the moonlight, the spectral dragon freezes in place as her magical bindings return. ¿Cómo camino por aquí? Eternity is a prisoner once more. He was like hiding over there. Penita más grande. No sé si con este me interesará pillar alguna cosa. Yo supongo que sí. Tengo que ver, a ver. ¿Qué me interesa pillar más? Ya que estoy con este. Más así veis un poquito cómo funciona la mecánica de un... brujo. A ver,
tengo por aquí. Que seguro que tengo cositas interesantes para mi nivel. A ver qué tengo. Embrance, The Spider Queen, Nullify. Un clérigo muy bien de nivel, mucho. Este me lo podría poner ya. Mira, este me daría perform. Este a lo mejor viene bien para Lalo. Los Scrolls of Resurrection me los voy a poner ya porque ya los puedo usar. Y los voy a poner aquí, al lado de estos de aquí. En principio, esto me da un poco igual. Esto me da un poco igual. Knight's Cloak, nice. Uy, esta está muy bien. Knight, muchos knights. Uy, cosa de nivel 28, qué guay. Los brazaletes etéreos yo creo que me viene mejor que el Corsair Kunin este, ¿verdad? De hecho, vamos a ponerlo aquí. Me viene bastante mejor, por lo que sea. Diamante de nada, hasta nada. Un Hell Ring de Greater Life. ¿Qué llevo yo aquí? Una cosa de Wisdom. Bastante cutre, la verdad. Llevo unos. Madre mía. Qué cosa más mala llevo yo. Qué cosa más mala. Yo creo que la de Perform es mejor que la que llevo yo. Resistencia 4. Bueno, esta me da armadura natural. Legendary, Dash. El anillo seguro, que es mejor que lo que llevo ahora. A ver, el anillo. ¿Dónde está el anillo? Llevo un anillo de Wisdom y un anillo de Dodge. Yo creo que voy a cogerme el anillo este, a ver qué tal. Mucho mejor. Subiendo ahí. Subiendo. Bueno, vamos a ver. Ya lo sé que no puedo usar el Eldritch Blast. Enhancements. ¿Qué me pongo aquí de Nazmes? Este está muy bien, el Stay Life Force. Cuando le doy con el consume, le hago más daño, muy bien.
sé cuál cogerme, la verdad. Antes tenía una de estas. Bueno. No sé cuál cogerme, la verdad. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que tenía por algún lado. Esta es la parte divertida del vídeo. Cuando me quedo parado leyendo. Vale. Vamos a ver este y este. Quiero mirar ninguno de estos. Mejor cogerme un poquillo de aquí, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Mejor cogerme un poquillo de aquí. Confusión. A ver.
Más que nada para poder coger esto de aquí, de que se queden confundidos. También puedo subir un poquito esto para hacer más daño. Esto haría un poquillo más de daño. Que siempre... hacer daño siempre viene bien. Que no sé si tirar hacia Soul Eater o hacia Tainted Scholar. ¿Ves? No sé exactamente hacia dónde tirar. O ponerme aquí, incrementarme este y luego cogerme alguna cosilla de aquí. Pero claro, tampoco tiene nada interesante. Voy a dejarlo de momento así. Y me voy a ir a... a ver cómo está la cosa. Ahora, Mavar, Crits... nada, estos siguen igual. Mavar, Challenge... Mavar... Vale. Creo que sí que necesito cosas de Mavar con este personaje, porque no tiene nada, no tiene mucho... Tiene muy buen nivel. En nivel épico sí tiene buenas cosas, porque con este personaje, cuando en la otra vida, cuando tenía... estuve haciendo durante bastante tiempo cosas en épico. La saca de nivel bajo tiene poco, porque este personaje directamente me lo hice de nivel 15. Era un personaje épico de estos, de épico no, icónico, y me lo hice directamente a nivel 15. Entonces, tiene ese problema. A ver, no, nivel 13 no, vamos a ponerlo por lo menos a nivel 15, una cosa así. Vamos a subirlo un poquito. Aquí qué diferencia hay dentro. Vamos a coger este. Y vamos a doparnos. During the night revels, the plane of Mavar becomes coterminous with this corner of Stormwind. Dark energies are building throughout the building. Destroy the undead. Voy a poner a Flagon que pegue un poquito. Yo creo que si pega mejor. Bueno, de momento llevamos cero. Voy a ver si consigo descubrir, sin mirar ni foros ni nada, a ver si consigo descubrir cuál es el ratio de caída de llaves, o sea, que se salgan llaves. Uncanny fog that accompanies the undead is so thick it prevents further. The dense fog lifts, allowing you to explore further to the east. Vale, me acaba de caer una llave. Bien. Oh.
Pero como podéis ver, jugar con un brujo es hiper fácil. Vamos. Hay uno incluso que es más fácil que es jugar con un brujo de auras. Porque te tiras el aura y... y eres prácticamente muy parecido a un guerrero. Muy bien. Y ahora aquí está la criatura. The dense fog blocking the northern and southern paths near Dolera's tomb lifts. You can hear the shuffling steps of the undead growing nearer. Lo único que tienes que hacer con uno de estos es moverte. Con un arquero también es más o menos lo mismo. Vas moviéndote y ya está. Y para jugar con un arquero tienes que hacer... es importante tener cosas que te permitan ir más rápido. Por ejemplo, los exploradores arqueros son buenos porque tienen un hechizo que es el de retirada speed. No, zancada forestal o algo así. Moving forms in the area in front of Dolera's tomb. Pues vamos a ir a por el campeón de Mavar. Recordemos que de momento tengo dos llaves. Voy a mover esto para acá. A ver, ahí, dos llaves. Si es una llave por estrella, tendría que tener cuando acabase siete llaves. Ahora veremos cuánto es. The swirling dark energies of Maybar dissipate. You've severed the graveyard's connection. Queda una barbaridad de puntos de experiencia estos. For a short while, at least. Pues aquí, por ejemplo, no. Según esto, no.
las dos que he encontrado, pero no sé por qué. Yo creo que la primera vez te daba más. Ya veremos cuando salgamos del todo. No, pues dos. Vale. Pues todas son las que caen y ya está. Muy bien. Otra vez a esto, vamos a subirlo un poquito, a ver si me cae alguna más. Vamos a ponerlo en 16, ¿no? 16, lo había puesto en 15 antes. Vamos a usar el mismo de antes, que era este, ¿no? Este. Estupendo, a ver. During the night revels, the plain of Mavar becomes coterminous with this corner of Stormwind. Dark energies are building throughout the building. Destroy the undead before they threaten the rest of the city. Hoy es el último día para votar en mi Twitter de. En la cuenta de Twitter de Naladriel para. The uncanny fog that accompanies the undead. Is so thick it prevents further progress into the graveyard. Perhaps para if you destroy el... the undead, vale. The wall of fog will dissipate. Bueno, lo dicho. Hoy es el último día para votar el personaje que queréis que me haga con otra cuenta. Ese personaje y esa cuenta se sorteará cuando llegue a 1000 puntos de favor. Yo creo que llegaré bastante prontito a los 1000 puntos de favor. Y evidentemente podéis hacer luego con el personaje el que le toque, podréis hacer lo que queráis, pero los 1000 de favor ya lo tendréis, con lo cual ya tendréis seguramente alguna cosa, unas cuantas cosas desbloqueadas. Entre ello, lo más importante, poder empezar el juego con personajes de nivel 4. Que eso está muy bien para empezar a jugar. Venga, venga. Pues eso, para empezar a jugar está perfecto. Sobre todo porque te ahorras los 4 primeros niveles, que a veces son un poco más tediosos, para poder llegar a nivel 20 y reencarnar y todo. O directamente se puede entrar en casi todas las aventuras del market y todo eso, en grupitos que se hagan en élite y tal, sin miedo a... no tener nivel suficiente como para... ¿Esto qué me va a dar? 600 me va a dar unos 3000 puntos.
The dense fog blocking the northern and southern paths near Dolera's tomb lifts. You can hear the shuffling steps of the undead growing nearer. Dame vida. Dame vida yo mismo. Todos los niveles negativos, cabrón. Vale, con esto no tengo. Para uno esto hace más daño. Está claro que lo mejor, teniendo en cuenta que es por muertes de estas, es buscar a ver dónde hay más enemigos para ver si te puede caer algún... alguna llave más, aunque solo caen piezas de estas, trozos de chocolate. Bueno, piezas está bien. Voy a tirar este y así le doy puntitos de vida. A ver, creo que sanar me va a hacer... No, no va a hacer nada. Tengo que pillar... Este se puede... No, no se puede meter ninguna metamagia. No se puede meter ninguna metamagia. Pero este sí, perfecto. Tengo empower y maximice. Maximize.
Hola, ¿qué tal? Vengo a matar. Dame llaves, dame llaves. Vale, como esto es un tipo solitario. Muchos niveles negativos. Voy a tirar algo de esto para curarme un poquito. 3000 puntos. Qué triste. A ver, ¿cuántas llaves tengo? ¿Ves? Ahora tengo muchas más. Tiene un rango de 5, ahora 5. Tiene un rango extraño de caída de esto. Debería ser siempre más o menos lo mismo. De 2 a 5 hay mucha diferencia. Bueno, me voy a cambiar de personaje. Voy a vender aquí y voy a ir a Rinardo. Rinardo. Voy a apagar un momento. Esto está en Harbor. Harbor. Lord of Dust. Vamos para allá. A ver, muévete un poquito más rápido. Colega. ¿Cuántas veces morimos? No, no hay que ser gafe. Vamos a ocuparnos bien. Necesito comprar ya varitas de estas de piel pétrea y ya está. Vamos para allá. ¿Cuántos puntos me va a dar esto? 17.000. Bien. The novice who accompanied Noman lies on the ground in the hallway ahead. A dank chill pervades the lower level. The clink and Toma. Creak of hardened steel Victoria echoes legendaria. From Perfecto. The corridor ahead. The Golden Guile. As the path leads down, it begins to look no sé more si like a dark justo, and sinister temple,
and less like an empty warehouse. Ok, bien. Vamos a ir aquí. A ver. Acércate ahora. ¿No vais? No. ¿Dónde tengo los otros? Aquí en resolución. A woman's voice drifts up from somewhere below. She speaks Noman's name, and the Inquisitor himself replies. You will do no such thing. The Silver Flame has caused enough trouble. Soon nothing I can say will throw them off the scent. No, you will stay here and see that no one gets by. I will go below and assist our guest. Pues eso mismo. A ver si me recuerdo. In the center of this room stands a blood-stained altar. What unspeakable acts have been performed there? Tesoros. Este lo bueno es la versión que tiene épica. Sí, debería descansar para usar el Festival de los Héroes, pero yo soy así. No necesito protecciones de nada. Soy una máquina. Una máquina. Party. Thank you.
que la warpal aquí es mejor. Bueno, justo contra They seem to be finishing some elaborate and unholy ritual. What? Surprised I am not who you thought I was? I should have killed you at the start. This is nothing, my friend, a nuisance. The ritual is underway, and the silver flame is powerless to stop it. So pray, shall we continue? Give yourselves, my children. Give to the glory of our cause. Stand aside! Let my minions kill this filth! Ya te hemos matido. Matido. Venga, que sí. The silver flame are looking into cult activity in the area. Your help would be greatly appreciated. Creo que debería cambiarme ya el tipo de armadura. The great cavern revealed by the cultist spell. Where is the silver flame? Someone will have to break its depths. Voy a cambiarme. Sí o sí. Es el escudo. Entered the nether realm of Kyber. A magical barrier built by the silver flame glows on the path ahead. Dusty remains lie in front of a sealed stone door on the far side of the room. Hot, stale air blows into the chamber as the stone door slides open.
Cuéntame cosas. Raksasa este. Raksasa a mí. Madre mía, las arañas. The drow here are intently prying dragon shards from the cavern wall. This magic barrier is different. It is flanked by a pair of empty sockets. Flickering torchlight illuminates a curiously well-worn path.
passageway is eerily quiet. Exagerados. Vamos. Bueno, voy a tirar un poquito de velocidad. La segunda está aquí, ¿no? Se vuelve por aquí. Y ya hasta aquí. ¿Estamos jugando en Reaper? Sí, pues no nos ha salido ni uno. En la otra tampoco ha salido ninguno, qué raro. Estoy perdiendo algo. Dice que usar las dos. ¿Dónde están? Por ahí veo a alguien. Ah, vale, que están haciendo esto de aquí. Pero esto no es necesario. Debería poder cortar. Puedo tirar uno de estos y traigo un elemental. Thank you.
dejar de sacar a... ¿Por qué ha bajado? Es que, ¿por qué ha bajado y ha sacado al resto de bichos? Grows more oppressive as the path drops deeper into the heart of Kyber. Esto me defiendo.
combo que hago es una niebla mental que baja la tirada de salvación de sabiduría en 10 puntitos, que está muy bien. Y entonces, claro, luego tiras el cualquier hechizo que afecta a sabiduría, tiras los hechizos como por ejemplo una bola, y combinan muy muy bien. Fácil y sencillo, y para toda la familia. Something is waiting in the lowest depths of Kyber. Something that the Silver Flame does not want getting out. A ver. Para vender. Venga. Vamos a vender todo, que no quiero nada de esto. No quiero ser el líder de nadie. Creo que lo voy a dejar aquí. Por hoy está bien. O por lo menos de momento está bien. Vamos a dejar esto por aquí. Y las llaves, pues ya sabéis lo que hago con las llaves.
Creo que por en este estarán los... No, en este. Habrán caído los trocitos... Madre mía, trocitos. Los trozotes. Voy a quedarme una. Bueno, dos, por si acaso. Y el resto los voy a dejar aquí. Y nada. Hasta luego.